Pues bienvenidos amigos a una nueva sección de aquí al centro y para adentro. Hoy tenemos entrevista, iniciamos con esta nueva sección que es entrevistar a los futbolistas y protagonistas de la Liga Promérica y hoy debutamos aquí con Gabriel Leiva, a quien vamos a saludar y a quien le agradecemos el tiempo por estar aquí con nosotros desde Costa Rica para México. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, por dicha. Todo tranquilo. Y pues primero que nada queremos saludarte, agradecerte el tiempo y iniciar un poquito preguntándote qué conoce o qué es lo que ve la gente, o en este caso los futbolistas del fútbol de acá de México. ¿Qué se conoce? ¿Cómo lo ven? Bueno, conozco que hay mucho canal suramericano, pero aquí a Costa Rica llega la señal mexicana. Ya. Entonces por ahí se siguen mucho los programas deportivos y también ciertos resúmenes, de vez en cuando tiran algún partido, pero sí se sigue muchísimo. Ahora, mira, sabemos que te formaste en Saprissa, pero ¿ese era el equipo al que le ibas cuando eras niño o tenías otro favorito? Sí, la verdad es que sí. O sea, yo pequeño no era como que seguía mucho un equipo. Te hablo de pequeño, 5 o 6 años. Ajá. Pero por ahí de los 7 años recuerdo que me llevaron mi tía y el novio, me llevaron al estadio de Saprissa y bueno, ahí me compraron camisa, me compraron todo, me metieron ahí al lado de la ultra, entonces cómo no me iba a ser sapricista, era mi primera experiencia. Siendo neutral, a ver, ¿qué equipo de estos dos crees que se pueda llevar este año el título? Ándale. Ahora estaba mirando el resumen deportivo y justamente estaban hablando de eso y bueno, ahorita hoy en día la liga está mucho mejor por lo que hace en la cancha, ¿verdad? Creo que tiene cosas más efectivas y Saprissa también hace cosas muy diferentes, muy buenas. Hoy en día ya tiene variantes que antes era muy predecible ver a Saprissa. Hoy en día le ha metido muy buenas variantes que lo acabamos de sufrir nosotros la semana pasada. Pero igual uno queda con esa incertidumbre porque la liga los últimos torneos ha hecho bien la fase regular y llega a las finales y como que es distinto, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia de Argentina? Que ahora sí que si hablamos de fútbol con pasión, en Sudamérica ellos son punto de aparte, ¿no? Sí, bueno, cuando estuve en Saprissa desde el premundial sub-17 con la selección, un amigo argentino y Patricio Burdieri, él de igual se acercó con una gran amistad, teníamos un amigo en común, entonces por ahí llegó el contacto y bueno, en algún momento me hizo la invitación de ir a Argentina. No era directamente ir a River Plate, era okay. Como ir a Argentina, ir a entrenar, ir a ver otra cosa, yeah. Porque acá en Saprissa estaba muy cómodo, estaba muy tranquilo la verdad, pero sí quería como ese plus. Uh-huh. Entonces me invitó allá y allá estuve entrenando con él y otro grupo ahí por aparte. Okay. Tratando un poco lo de la intensidad, algo diferente a lo que venía viendo acá. De hecho, Guido Rodríguez, que estuvo jugando ahí en América y en Cholos, creo que estuvo también en principio. Ajá, sí, estuvo en Tijuana, sí. Cholos, sí. En Tijuana, sí, con Guido yo hice una gran amistad y así con otros jugadores, ¿verdad? Creo que la categoría mía, Guido fue el que ha hecho más. De hecho, ahora ha convocado a la selección y todo. Sí. Pero bueno, de ese aprendizaje sí me lo traje, o sea, viví cosas muy, muy increíbles. ¿En el fútbol mexicano tienes algún favorito, uno que digas, este es como que mi equipo de México? Bueno, en algún momento Chivas llegó a ser el favorito por la cercanía con Saprissa, ¿verdad? Claro. Pero no, para mí el América siempre, América desde Cuauhtémoc, desde toda la época, siempre el América. Tengo varias camisas ya que me las ha regalado Guido de la América y hasta mi familia le he regalado también. ¿Qué te acuerdas o te tocó la gestión de Jorge Vergara? O sea, sí coincidieron algo cuando Vergara estuvo allá con Saprissa y si te tocó, ¿qué recuerdas de él como directivo del club? No, era impresionante. Yo creo que ahí sí Saprissa no tenía competencia. En Liga Menor teníamos todo, prácticamente cada torneo nos llevaban un bolso con todas las comodidades, todo lo que tenía que ver, y era lo mismo del primer equipo, la misma ropa, todo. Ajá. Y los viajes, todo bien, y algo que sí recuerdo muy bien y que era muy importante era, bueno, en Saprissa se hizo mucho Copa Saprissa, pero más que todo la Copa Chivas.
esos torneos allá y la experiencia de viajar allá y jugar internacional era algo impresionante. Creo que me quedo con eso, con esa oportunidad de que le van a la liga menor de torneos internacionales. ¿Te acuerdas del Aztecaso? ¿Te tocó el Aztecaso como fan? ¿Qué puedes decirnos? Porque acá cuando platicamos del fútbol de México y Costa Rica, diario no lo recuerdan, sí. Y nos dicen, ¿se acuerdan de Medford? ¿Se acuerdan del Aztecaso? ¿Qué recuerdo tú tienes de este partido que fue tan a mí hasta lágrimas me saca, mira, no estás viendo, pero estoy llorando. No, lo que me recuerdo es estar en la casa de mis abuelos viéndolo. Sí. Y cuando pasaba eso así increíble, que todo el mundo se quedaba sorprendido y ver a mis viejos, a mi gente así contenta, porque tal vez uno no lo ve en ese momento la magnitud por ser tan joven, pero ya ellos que han vivido otras cosas, que tal vez han ido han visto a la selección ir a México y no hacer mucho, ya cuando uno los ve así, ya uno dice, fue pucha, sí, fue algo increíble. Y aparte el partido, ya uno tenía noción del fútbol y el partido fue muy muy bueno. Si estuvieras en posibilidad de lo siguiente, tienes que escoger una opción. ¿Qué sería? ¿Ganar una Champions League en Europa, aunque el técnico no te tome en cuenta? ¿O ganar una CONCACAF Champions League siendo la estrella del equipo? Pensé que me iba a tirar Sudamericana, Libertadores. ¿Acaso no lo viste venir? Ahí sí no hay duda. Ahí sí no. Hijo de puta, ya ahí sí se complica, ¿no? No, creo que la Champions. Ok, perfecto. No es la posibilidad de darle pelea en algún momento, si no es ese torneo o el otro, pero ya con una medallita de Champions. Eso sí. Algo, ¿ah? Sí. Dos equipos te buscan por allá, ¿no? En Europa, imagínalo. Y uno de ellos tiene a Cristiano Ronaldo y el otro tiene a Messi. Y a ti te dan a elegir, ¿con cuál te ibas? ¿Con el que juega Cristiano o con el que juega Messi para ser compañero de alguno de ellos? Ah, pues qué pregunta esa, Martín. Es que yo siempre, yo tengo que a los dos igual. Okay. En el pedestal, pero lo que pasa es que con Cristiano sé que puedo crecer más. Y con Messi me voy a ir más también. Entonces ahí está, pero al final me quedo con Messi. La verdad es que me imagino ver los entrenamientos, cosas increíbles, que lo que han contado las experiencias ahí los compañeros de ellos. Creo que me quedo con Messi y verlo el día a día. ¿Qué prefieres? ¿Meter el gol del triunfo para que Pérez Zeledón sea campeón o ir a un mundial vistiendo la camiseta de Costa Rica? Del mayor. No, ir a un mundial. Mundial. Sí. Y también, si va a mundial, quiere decir que hicimos las cosas bien acá en el equipo, ¿verdad? Entonces, creo que eso sí. Ahí va junto. Maravillosa jugada. Dos equipos igual te pretenden. El único problema es que uno paga poco y el otro, que paga bien, tiene un técnico que te cae mal. O sea, con el que no te llevas bien. ¿A dónde te irías? Que no me lleve bien, ¿quiere decir que no me pone o simplemente...? Pues ya ves que cuando no te llevas bien, no te pone el técnico. Ay, pues, pucha, ahí ya sí se complica. Hoy en día sí trato de dar pelea, porque de lo que he vivido, he tenido problemas así, pero se arreglan en algún momento. Ah, bueno. Okay. Y lo trato de darle pelea al técnico ese y no hacérsela fácil. Los modales hacen... al hombre. Vale, entonces descartas a ganar poco y mejor ahí arreglas el tema con el técnico. Exacto. Ok, perfecto. ¿Marca de auto o auto favorito? Toyota. ¿Jugador favorito de todos los tiempos? Messi. ¿Marca de ropa, pero no deportiva, sino marca de ropa de moda que te guste? No sé, Calvin Klein. ¿Perfume favorito? One Million, Paco Rabanne. ¿Guanchope o Medford? Chope. ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola. ¿Tras el retiro, qué prefieres, técnico o directivo? Técnico. ¿Tequila o ron? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. No, ron. ¿Qué prefieres, hacer un pase de taco o hacerle un caño a un rival? Un caño.
Batman, mira el tamaño de esas bolas. Estuvo rápido, mi querido Gabriel. Como viste, esta fue una dinámica para conocer un poco más de ti, para nosotros conocer un poco más de la liga de Costa Rica. Y que la afición de Costa Rica también le conozca este lado por fuera de las canchas. Exactamente, que la afición de Pérez León conozca a Gabriel Leyva fuera de, no de solamente la cancha. No, yo les agradezco, la verdad me sorprendió un poco. Sí, no le creí mucho a Falcon, pero sí, el otro día me mandó de los programas que han hecho y ahí seguí varios y muy buenos, muy divertidos y no, como le dije, muy agradecido por tomarnos en cuenta. La verdad es que eso es lo que necesita el fútbol tico, no solo para exponerse, sino para aprender y para saber que hay que hacer las cosas mejor para crecer, ¿verdad? Que todos al final en CONCACAF necesitamos que crezcamos. Y pues gracias, Gabriel, por tomarnos la llamada, el tiempo, y pues hay que darle porque hay que ir a entrenar, ¿no? Como dices. Muchas gracias, Gabriel, por este tiempo que nos das y que fue muy amena esta charla contigo. No, a ustedes, como le dije, muchas gracias y bueno, ahí estamos en contacto. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias.